Estamos con la esperanza de poder cobrar en esta semana para poder rehabilitar el comedor, que es lo que más nos preocupa. Eh, desgraciadamente, nosotros eh, queremos darle de comer, tenemos mercadería, pero no tenemos carne. Entonces, ¿qué pasa? No podemos darle a los chicos todos los días fideo hervido con manteca. Necesitamos la carne, que es la única proteína que tienen los niños. Entonces, pedimos al gobierno, al Ministerio de Desarrollo Humano, que por favor arbitren las medidas. No soy solamente la Fundación Larlocap, sino un montón de comedores que están preguntando si se paga o no se paga, si le dan el cheque. Eh, es lamentable la situación que estamos pasando. Eh, lamentablemente la crisis afecta más a los niños, afecta más a la pobreza y estamos muy, muy doloridos de no poderles servir la comida. La carne, yo tengo una deuda en la carnicería que me da vergüenza ir a seguir pidiendo de casi de dos mil 25.000 pesos, yo aumenté, les di siete mil pero quedamos en la misma cosa. ¿Cuándo fue la última vez que recibió un cheque del gobierno? Eh, hace poco, hemos recibido el mes de octubre, pero un mes eh, para mí era o darle la plata al carnicero y no pagar las otras cosas, entonces tengo que repartir, para mí no me alcanza, entiendo que hace cuatro, cuatro años aproximadamente no subieron la cuota de comedores pero este, creo que tenemos que tomar medidas, ver que ha subido muchísimo, especialmente la carne, la mercadería la fruta, la verdura, que era lo más económico que teníamos, hoy no podemos comprarla.